solo están cuidando las fiestas de Zapote, no están cuidando sus alrededores. Nosotros, yo vivo muy cerca de ahí, muy, muy cerca, muy, muy cerca, y no había un solo policía ahí. Y también me parece muy injusto que llamamos al 911 y que en vez de actuar rápido le empiezan a preguntar cosas tan tontas. En vez de llamar a una ambulancia una vez, era una emergencia realmente. Y lo que hicieron fue decirle a la patrulla más cercana, y dijeron que fue un robo y que no fue tan grave. Y hasta ellos mismos lo dijeron, los policías dijeron que ellos le mandaron el comunicado, que fue un robo y que ellos no lo vieron como de gran importancia. Con estas palabras, Larisa Madrigal, la novia de Keylor Gamboa, criticó el sistema preventivo y a los cuerpos de socorro de Costa Rica. Keylor murió en sus brazos tras un asalto en una parada de bus de Zapote este fin de semana. Fue tan duro verlo ahí, yo me tiré a las calles a parar cualquier carro. Los carros lo que hacían era ignorarlo a uno, darse la vuelta, como si nada estuviera pasando, y él se estaba ahogando. Nadie hacía por dónde, ni nada. Los vecinos, tanto que hablan de que escucharon ruidos y que habían carros ahí, no hicieron nada. Sus familiares exigen justicia. Nosotros ya lo perdonamos a él, pero queremos que la justicia terrenal se haga presente también, ¿verdad? Ha sido muy duro, momentos... Ahorita estamos en shock. Familiares, profesores y compañeros de colegio despidieron a Keylor en el Colegio de San Antonio de Desamparados este martes. Es muy difícil asimilarlo, ya que hace unos instantes él se despidió de nosotros y el jueves pasado se estaba graduando con nosotros acá, entonces es muy difícil. La verdad es que quiero que esto quede como ejemplo, no un buen ejemplo, sino que por favor haya más seguridad en estos lugares, en estas fechas. Esto no lo merece nadie, ninguna mamá, familiar, amigos como nosotros. Keylor Gamboa tenía 19 años, trabajaba para pagarse un curso de inglés. Su plan era estudiar redes en el futuro. Asistió a las fiestas de Zapote el domingo junto a su novia para celebrar la graduación del colegio. De regreso a casa, un sujeto los interceptó para robarles el celular. Keylor habría intentado frenar el asalto y el delincuente lo hirió con un cuchillo en el cuello. Según su novia, Cruz Roja nunca llegó al lugar y la policía tardó 15 minutos en llegar al sitio.